Buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro El caso de Piedras Gordas, de Alberto García Satarain. A continuación, me permito dar lectura a una breve semblanza de los participantes. Luis Rubén Rodríguez Zubieta. No sabe por qué ni para qué estudió en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues nunca se ha dedicado a esa profesión. Es una práctica profesional. Ha sido burócrata de tiempo completo y ocasionalmente ha realizado otras actividades. Ha sido lector desde niño y de 4 años para acá intenta ejercer el oficio de escritor, del cual aún no es párvulo, pero espera saltar al siguiente nivel. Ha publicado algunos textos en revistas y concluyó una novela que está en proceso de edición, cuya trama se desarrolla en un barco. Carla Ochoa es narradora y directora editorial del sello Hexagrama, autora del libro Miniatura, Pequeñas Memorias sobre un Bebé. Su trabajo está incluido en diversas antologías nacionales e internacionales, en diversas revistas y medios digitales de difusión cultural. También se ha desempeñado como tallerista y promotora de literatura, en especial la tijuanense. Alberto García Satarain. Nació en Tijuana, Baja California, licenciado en Lengua y Literatura de la Normal Superior Nueva Galicia y de la Carrera de Administración de Empresas de la UABC. Realizó estudios de posgrado en Literaturas de Vanguardia, Finanzas Corporativas y Planeación Estratégica. Dirigió el video experimental El Mago de los Espejos y los cortos documentales El Pincel del Chamán y La Playa de los Espíritus, basados en sus textos poéticos. En 2018 publicó su libro de poesía La Playa de los Espíritus. En 2019 un libro de relatos, El Fistol de la Moriarty. Y en esta ocasión presenta su novela policíaca El caso de Piedras Gordas. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Para nosotros tres es un gusto verlos aquí reunidos. Para mí sobre todo, después de tanto tiempo de no poder hacer este tipo de eventos, ¿no? Por fin estar reunidos en un lugar como el CECUT, que es, me parece a mí, el principal lugar cultural de Tijuana. Pues qué mejor lugar para sacar a la luz esta novela maravillosa de Alberto, que es una novela negra que se ambienta aquí en la región, por La Rumorosa, en un poblado llamado Piedras Gordas. Para nosotros, hoy es un día de fiesta. ¿Por qué? Porque además de sacar a la luz esta novela maravillosa, también con ella sale a la luz nuestro sello editorial, Editorial Hexagrama, de la cual Alberto, Luis Rubén, Alicia, que está acá en el público, y yo somos el comité editorial, el consejo editorial. Y para nosotros pues es un regocijo poder presentárselas hoy y poderla ver ya por fin después de 2 años de estar cada semana tallereándola juntos, acompañando a Alberto en las historias, enamorándonos cada vez más de los personajes y precisamente por el valor que tienen los personajes tan entrañables que hay en esta novela, me permito dejar el micrófono en manos del protagonista, que pueden ver en la portada, y que a la vez es el protagonista del mediometraje de la novela, que curiosamente salió antes que el libro, a pesar de que la novela se escribiera antes. Pero la persona que encarnó y trajo a la vida real al comandante Salcedo, protagonista de la novela El caso de Piedras Gordas, es Luis Rubén. Y creo que no hay nadie mejor que él para darnos una perspectiva de lo que es esta novela. Así que dejo el micrófono en sus manos. Gracias, Carla. Buenas tardes o noches ya. Pensábamos emborracharlos antes de que empezara esto, pero creo que muy pocos quisieron hacerlo, entonces pues los vamos a agarrar sobrios, ¿no? A mí me hubiera encantado contarles la novela, pero el autor me lo prohibió. Me dijo que ni se me fuera a ocurrir contarles de qué se trata la novela. Entonces, como no me dejó contarles la novela, les voy a contar
algo que no creo que a muchos de ustedes les haya pasado. A mí me tocó ver cómo Alberto inseminaba el teclado de su computadora. Después de unos días resultó embarazada la computadora, ¿no? Y un grupo de chismosos a los que nos hizo favor de compartirnos ese embarazo, empezamos a pegar la oreja en la computadora para ver cómo crecía el feto que tenía la computadora. Entonces de repente le decíamos, sí está pateando el bebé, sabes que ya dejó de patear, algo tienes que hacer para que vuelva a patear. Y le dábamos consejos de cómo tratar el feto o cómo hacer lo que funcionara mejor para que saliera un bebé sano y salvo. Y finalmente parió al bebé y salió una niña, it's a girl, dicen por acá, ¿no? Y esta niña es una novela que se llama El caso de Piedras Gordas. ¿Cuáles son los genes de este bebé? Primero, pues ya Carla anotaba algunos lugares, Baja California. Ese es el primer gen de este libro. Costumbres ancestrales, personajes transfronterizos, indios, chamanes, ritos, policías ficticios, pero reales, víctimas y victimarios, pero sobre todo mujeres. Esos son los genes de esta novela. Pero esos genes podrían estar en cualquier parte del mundo. Es decir, lo que acontece en esta novela pasa en cualquier parte del mundo. Puede pasar en Noruega, puede pasar en Dinamarca, en Corea o en cualquier país de América. ¿Quiénes son los personajes o de qué trata esta novela? Trata de ustedes y de nosotros. Y les voy a decir por qué trata de ustedes y de nosotros. Voy a usar un lugar común, porque se trata de algo que puede pasar cuando uno está en el momento y en el lugar equivocados. Ese es, digamos, el meollo de esta novela. Es un evento criminal que desencadena y visibiliza una realidad por la que pasan muchas mujeres en este país y en muchos países del mundo. Esos hechos criminales son investigados por dos de sus personajes principales, el comandante Samuel Salcedo y su forense o su lugarteniente Juanito, ambos tijuanenses, y un grupo de mujeres que están retenidas contra su voluntad. Estos personajes centrales comparten la trama con su contraparte, los policías cínicos y victimarios, el comandante Blancas y el maldito lugarteniente Gómez. Esos son, digamos, los personajes de esta novela. Yo no soy un experto en literatura ni soy un crítico literario. Dijera mi abuelita, Dios me salve de serlo. Y para mí solo hay dos géneros literarios. Me gusta o no me gusta. Punto. Pero hoy inauguro un tercer género literario que sale después de leer la novela de Alberto. Y es Me encanta. Y esta novela me encantó. Y les voy a contar por qué me encantó. Uno, porque es divertida. Les voy a leer un pedazo para que se den idea de lo divertida que es. Dice, el comandante consulta su reloj. Ya son las 10 de la mañana. Se dispone a escuchar el último archivo de la grabadora. Juanito sale al balcón y le avisa que ya terminaron la diligencia. Le informa de otros hallazgos documentales. Un diario, unos libros con anotaciones, una laptop, una cámara de video sin videos y una cámara fotográfica sin tarjeta. Vamos por partes, Juanito, dice el comandante mientras avienta su puro apagado al patio de abajo. Dame uno de esos. Juanito le ofrece la cajetilla de American Spirit. Juntos empiezan a fumar pensativos. Salcedo
Distraídamente se guarda la cajetilla de Juanito en la gabardina. El muchacho lo ve de reojo, pero no dice nada. Al fin, los cigarros que compra son más para el comandante que para él. O sea, pinche comandante se roba los cigarros de su forense, Juanito. Pero además, el comandante es grosero, pero no es grosero con los demás. Es grosero consigo mismo. Así como lo oyeron ahorita en el clip. Es decir, no insulta a nadie, se insulta él mismo. Y dice... Pinche gobernador, pinche puto gobernador, repetía molesto Salcedo mientras se veía al espejo. Se restregó la cara con agua fría, sacudió la cabeza, salpicando todo el baño. Esa es, digamos, la descripción que hace Alberto de por qué es divertida la novela. Luego nos describe a sus personajes como son, y les voy a leer otro pedacito. A veces se siente cansado, acaba de cumplir 55 años. Ese cansancio es más psicológico que físico. Alguna persona que lo tope en la calle verá un hombre recio, con una elegancia natural, aunque descuidado en su vestir, alto con una mirada intensa. Su complexión robusta lo hace parecer un oso. Quizá con los años ha perdido agilidad, pero todavía puede tumbar él solo a dos rufianes y ponerle las esposas en menos de 30 segundos. Claro, terminaría resollando, pero con una mirada rejuvenecida y una sonrisa satisfecha. Yo después de que leí esto dije, qué poca de Alberto, me escogió a propósito después de que hizo esta cosa, ¿no? Bueno, también el autor nos pone a conocer sus filias y sus fobias con la música. Jefe y forense se regresaron a La Rumorosa. Tomaron por la autopista de Cuota y se salieron en el letrero verde que decía Vallecitos. Siguieron rumbo al oeste en vez de cruzar el puente. Juanito marcó al viejo Jackie. Salcedo se concentró en el camino de terracería. Iba a buena velocidad, procurando no dar mucho tumbo con los baches y los lavaderos del camino. Como Juanito no podía escuchar bien, apagó el Kingwood que tocaba su CD favorito de Pink Floyd. Ya está, jefe. El Jackie va para la cabaña. Andaba por allá cerca. El comandante volvió a poner Dark Side of the Moon. Coma, una pregunta. Su aparato tiene Bluetooth, ¿verdad? Aquí traigo un playlist muy bueno. Ni se te ocurra poner tu música electrónica y menos tus norteños, interrumpió fríamente Salcedo. O sea, no quiere oír más que música setentera. Puro rock progresivo setentero es lo que quiere oír el comandante Salcedo y limita a su lugarteniente. Luego hay algo, lo comentamos en una sesión que tuvimos previa, que Alberto nos da, a conocer, hace un juego con la sexualidad de los personajes, pero sin vulgarizar esa sexualidad. Es decir, no hay coito en la novela, pero sí hay la expresión de cómo estos personajes pueden dar muestra de su sexualidad. Y les voy a leer otro pedacito. Juanito abrió el refrigerador y sacó una corona. Hizo una seña para invitar a la reportera. Ella señaló su vaso. Estaba tomando vino. Juanito estaba paralizado. Mariana se sentó, cruzó sus piernas. La bata de noche se había abierto, dejando al descubierto sus muslos y un poco más. Juanito, de haber visto un espectáculo como ese en Facebook, seguramente había escrito eso mismo que estaba pensando. No mames. Se sentó frente a ella en el otro sillón. No pudo dejar de advertir que bajo la bata, salvo por una prenda interior mínima, Mariana estaba desnuda. Se acaba de bañar, pensó Juanito. Esos son, digamos, algunos pasajes de la novela que de alguna manera dan a conocer lo que Alberto quiso transmitir en este texto.
Yo creo que si yo pudiera describirla, diría que hay un equilibrio entre el entorno en el que se desarrolla la novela, la descripción de los personajes y la descripción de los hechos delictivos. Hay otra cosa que me parece fenomenal en la novela. Alberto no juega con los conceptos del bien y del mal. O sea, no pretende dar clases de moral. Y eso me parece una virtud de esta novela. Simplemente nos presenta dos concepciones del acontecer policiaco. El cínico, que representan el comandante Blancas y el maldito lugarteniente Gómez, y el aseado, o que pretende ser aseado, que representan el comandante Salcedo y su lugarteniente, el forense Juanito. Yo hasta aquí dejaría para empezar mi participación. Ok, ahora vamos a ver un clip pequeño del mediometraje. Mándalas a la chingada. Diles que mañana va a haber una conferencia de prensa. Pídeles su tarjeta y no les digas nada más. Okay. Ya nos vamos. Nada más una pregunta para verificar. Eres el famoso comandante Salcedo, ¿verdad? ¿Cuál, oiga? ¿Cuál va a ser? El del sombrero. Es que no entiendo, no checa. ¿Por qué un ministerial de Tijuana viene a Tecate? ¿Ya no pueden solos con lo de las desaparecidas? Mira, ahorita no te podemos decir nada. Como puedes ver, la investigación está en proceso. ¿Tú qué haces? ¿Cómo te llamas? Juan. Veo cuestiones forenses. Yo soy Mariana Munguía. Ella es Carolina. Como te dije, somos del Chicali News. Mira, Juan. Los polis me dijeron que allá adentro hay dos mujeres asesinadas. Confírmame eso nada más. Ah, los policías no les crean. A veces inventan cosas. Mejor esperen ese reporte oficial. Es que si es cierto, no podemos esperar. Necesito saber si esto tiene que ver con el caso de las desaparecidas. Si hay peligro, tenemos que informar a las mujeres de la región. Eso no tiene nada que ver. ¿Quieres saber a qué vino el comandante Salcedo a Tecate? Pues sí. Todo el mundo sabe que Salcedo ya no es comandante. Lo degradaron a jefe de robos, ¿no? A mí no me checa que ande investigando este incidente. El comandante trae una encomienda, de arriba. El gobernador le pidió personalmente que se encargara de este asunto. Y somos el mejor equipo de la región, por si no sabías. ¡Ey, Juan! ¿Y esos muertos que están sacando qué? ¿También son inventados? Es el colmo. Si no son claros, ¿cómo no quieren que surjan rumores? Ahí en las redes sociales ya se está diciendo que mataron a la esposa de Salcedo por venganza. ¿Quieres más noticias falsas? Eso que dice el comandante muy serio. Trate de no esparcir información falsa. Entiendo tu preocupación y la preocupación de la gente. Pero ahorita no puedo dar ninguna declaración. Mañana en la tarde habrá una conferencia de prensa. Pásame tu número y te aviso si hay noticias. Los muertos son tres. Dos mujeres y un hombre. Gringos. ¡Ey! ¡Vete por el pueblo! ¿Qué? ¿Y tu tarjeta? Vámonos. Sigue el comandante. Bueno, entre los clips que hemos logrado ver del mediometraje con sus personajes,
Y entre la medio destripada que nos dio Luis Rubén de la novela con sus lecturas, que afortunadamente Luis Rubén tiene una voz y dicción privilegiada, y que cualquier otra persona que hubiera leído esto hubiera sido totalmente distinto, pero afortunadamente fuiste tú. Vamos a comenzar con una charla, porque la verdad no se me hace una mejor manera de cómo mostrarles a ustedes lo buena que es la novela, sino más bien charlando sobre ella. Y me gustaría comenzar con esta charla, precisamente haciendo referencia a muchas de las cosas que dijo Luis Rubén, que ciertamente forman el ADN de esta novela, que es precisamente cómo está impregnada del ambiente de la región. Cómo Luis Rubén dice que esta novela se pudo haber escrito en cualquier parte, precisamente porque el mensaje es universal. Sin embargo, no se pudo haber escrito en cualquier parte, porque una parte fundamental de ella es en donde está ubicada, que es en La Rumorosa. Y me parece que no hay otra parte del mundo tan particular como esa. Así que quiero preguntarle a Alberto, él, ¿qué le vio de maravilloso o qué le encontró de particular a esta parte de Baja California para desarrollar ahí esta historia? Bueno, primero me voy a permitir saludar un poquito, porque no he tenido oportunidad de saludarlos a todos personalmente, a algunos amigos que nos vemos desde hace mucho tiempo y algunos otros que sí nos estamos viendo últimamente, y pues qué bueno que siguen apoyándome, ¿no? Fernando, que desde hace 30, 40 años que nos veíamos, Rubén Carrillo, desde casi, yo creo que es desde la prepa, ¿no? Más de 40 años, quizá más. Entonces, muchas gracias por eso, por venir. Y tomándole la pregunta de Carla, quiero decirles que sí, de acuerdo con Luis Rubén, porque dice, de alguna manera el fondo, el concepto, la idea general de la historia, sí enfrenta una situación de un hombre que de pronto está tratando de lograr algo y siempre se le presentan obstáculos, ¿no? Es un hombre recio, que tiene sus ideales, pero las cosas que le suceden alrededor no le permiten lograr su meta, ¿no? Entonces eso pues en cualquier parte sucede, ¿no? Y es algo a la que nos enfrentamos quizá todos, ¿no? En el aspecto particular de dónde se desarrolla la historia, pues la verdad es que yo llevo 4 o 5 años, mis 3 libros que llevo y el cuarto que saldrá dentro de unos 6 meses, que es un libro de relatos, la mayoría de ellos tienen una relación muy importante con donde vivimos, ¿no? Yo soy nativo de Tijuana, muchos de ustedes también, o tienen ya mucho tiempo aquí, y disfrutamos mucho de los paisajes estériles, de los climas extraños, cambiantes, de vientos, de Santana, de calor, de frío, de lluvia, etcétera, ¿no? De paisajes muy urbanos y al mismo tiempo otros paisajes inhóspitos como la Sierra de San Pedro Mártir, que es el empiezo, por decir, en la parte de La Rumorosa, que es como dice Carla, hay una descripción ahí en donde de lo que son todas las rocas, ¿no? Y me tocó hace 4 años hacer un documental que se trataba sobre un poema que yo había escrito sobre pinturas rupestres. Me tocó ir con un gran amigo que se llama Alejandro Rodríguez, y él me fue guiando a algunas cuevas que había ahí cerca de La Rumorosa, y me fue contando de la riqueza que hay en esas pequeños vestigios que hay, ¿no? Porque ya casi todo está borrado, pero sí me contó toda la historia que reflejan. Entonces a mí se me hizo muy impresionante. Eso me llevó a escribir historias ubicadas en esos lugares. Cuando me tocó hacer una novela, porque yo como que vengo en orden, ¿no? Primero empecé con un libro de poemas que tienen algunos poemas relacionados con vestigios, con pinturas rupestres, con recuerdos de los ancestros, y luego un libro de cuentos en donde vienen 2 cuentos en donde participa un comandante Salcedo solucionando crímenes en los alrededores, ¿no? Por donde yo vivo, por ejemplo, en Rosarito, en las playas de Baja Malibú, por ejemplo, hay un cuento. Cuando decidí hacer una novela, pues dije, ¿sabes qué? ¿En dónde se va a desarrollar? Tocó la casualidad que en ese tiempo fui con mi familia a visitar Vallecitos. Y me contaron de que hay otras cuevas en Piedras Gordas, no sé si ustedes conocen, que no es un lugar tan visitado porque todavía no está bien identificado por el Instituto de Arqueología.
Entonces, fuimos a buscar esas pinturas, que supuestamente también hay diablitos como en Vallecitos, y nunca los encontramos, pero yo me quedé con la idea de que en esos lugares pueden pasar cosas, ¿no? Uno de mis escritores favoritos, Sir Conan Doyle, él escribió las aventuras de Sherlock Holmes, y siempre recuerdo una historia cuando iba viajando con su ayudante Watson, que fueron a solucionar un problema en las afueras de Londres, y iban viajando en un tranvía por la campiña inglesa, y que el doctor Watson iba admirando lo pacífico y lo bonito de la llanura que iban viendo toda verde, ¿no? Y de que qué bonito era ahí, que no era como una ciudad donde sucedían tantos problemas, ¿no? Entonces, el detective Sherlock Holmes pues, le dijo, mira Watson, no creas eso. En realidad, en estos parajes, lo que yo pienso cuando veo estos parajes es que ahí se pueden suceder crímenes espantosos y nadie se va a enterar precisamente por ese aislamiento, ¿no? Y eso fue como el gen, ¿no? de la historia. ¿Qué pasaría si unos norteamericanos andan viendo las pinturas y les sucede algo por cuestiones del destino? Y de ahí partió todo, ¿no? No sé si alguien nos puede apoyar con otro micrófono que está aquí desperdiciado para todos tener uno y no nos estemos interrumpiendo. Pues aquí nos pegamos el coronavirus, Alberto y yo, no hay bronca. Ya estamos vacunados, ¿no? Entonces ya no pasa nada. Bueno, yo, conociendo un poco tu biografía, pasaste de ser un contador de cuentas a un contador de cuentos. Ahí, entre los libros que van ustedes a ver, está El Fistol de Moriarty, donde Alberto ya no se había dado cuenta de su negrura. Y no me refiero a lo negro que es él, sino a la negrura de sus textos, porque en ese libro del Fistol de Moriarty hay dos cuentos que tienen que ver con el comandante Salcedo y un caso que atiende en ese momento. Pero a mí me gusta leer los libros, y el libro de Alberto me huele a novela policiaca, me huele a novela negra. Y entonces yo me acuerdo de dos autores norteamericanos que son así como lo máximo en novela negra, en novela policiaca, que son Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Ellos dos son así como los precursores o los íconos de la novela policiaca moderna. Obviamente hay antes que ellos, ¿no? A mí me huele más a eso que a lo que a Alberto le huele. Finalmente, los autores de novelas o de cuentos y demás dejan en manos del lector que él lo interprete como se le pegue su chingada gana. Y en este caso yo lo interpreto así. Pero lo que más me llama la atención es de los pocos autores mexicanos que escribe este tipo de novelas. El primero que yo recuerdo es El Complot Mongol de Bernal, que tiene a su personaje Filiberto García, que sería el equivalente al comandante Salcedo. Después está Paco Ignacio Taibo con su detective Velasco Arán Shane, al que mató y después tuvo que revivir ante el éxito que tuvo su serie de novelas. Y hay uno más que acaba de fallecer, que es Guillermo Rubio, que hizo otra novela que se llama Pasito Tuntún, que tiene que ver con el caso de Ruiz Massieu, y que tiene curiosamente a dos personajes. Al personaje principal, que es el detective, que se llama Canuto Corella Bowie, y el Jackie, que es su forense y de nombre Diego. La similitud entre el comandante Salcedo y Juanito con todos estos autores de novela negra me parece que a mí es a lo que me huele la novela de Alberto. ¿Pero por qué no nos dices tú qué tipo de novela es? O sea, yo interpreto lo que yo quiero, pero ¿tú qué dices, pues? No, pues así como dices, ¿no? Bueno, así como dices, es una novela policíaca, obviamente, ¿no? Entonces, y obviamente tiene esos clichés, ¿no? Porque precisamente esta, que le llaman subgéneros, ¿no? A la novela de misterio, a la novela de terror, a la novela policíaca. Y tiene ciertos clichés que uno acostumbra a utilizar como arquetipos para crear nuevas historias, ¿no? Yo se lo refiero mucho siempre porque cuando yo estudiaba
en la prepa, en la secundaria, que nos enseñaban a la literatura griega, nos decían que cada año en Grecia había unos como concursos para ver quién contaba mejor la historia de Edipo, ¿no? Y no estaba la idea en de qué se trataba la trama, ¿no? Sino cómo le encontraban un nuevo sesgo, ¿no? Entonces creo que las novelas de este tipo, que usan clichés, el chiste es buscarle un nuevo sesgo para que tenga algunas cuestiones diferentes, ¿no? En el MIA yo creo que las cuestiones diferentes es el lugar donde se desarrollan las acciones y que los personajes femeninos no necesariamente son la mujer fatal de una novela policíaca clásica, ¿no? En donde utilizan sus atributos físicos para convencer al protagonista y al antagonista para que hagan lo que ellas quieren, ¿no? En este caso, los tres personajes mujeres de mi novela son mujeres fuertes, en donde ellas utilizan su experiencia, su intelecto para ayudar o para participar en la solución de los crímenes o de los problemas, ¿no? Sí, ciertamente, como comenta Alberto, pues evidentemente para que una novela pertenezca a un género debe tener ciertas características que ciertamente Alberto comparte con muchas otras novelas policíacas. Precisamente lo que iba a comentar yo, y que es algo que me parece que la mayoría de las mujeres estamos muy pendientes, es cuando nos topamos con personajes femeninos en las novelas y qué sucede con ellos. Entonces, a mí me dio muchísimo gusto encontrarme con que los personajes femeninos de esta novela no son ni víctimas, los personajes principales, ¿no? Evidentemente, no son ni víctimas, ni son frías calculadoras, sino más bien son mujeres inteligentes que causan admiración, no por su belleza, sino por su intelecto, que al final de cuentas me parece que nosotras como mujeres buscamos vernos reflejadas en las novelas y no buscamos vernos reflejados por nuestra belleza o por nuestros dones de seducción, sino por algo que va más allá. Y a mí me parece que Alberto tuvo la visión, pero lo que yo le comentaba la otra vez era que no es algo pretencioso que pareciera ser, que ahora en esos tiempos de cancelación todo el mundo andamos de puntitas viendo qué publicamos, qué decimos, qué está bien y qué está mal, y que sin embargo la novela es tan natural y que no es como puesto con calzador. Ciertamente son personajes que están muy bien inmiscuidos en la historia, ninguno parece como que está llegando a cambiar el foco de la novela, todos los personajes complementan la historia, me parece que hay muchos de ellos que son fundamentales, que si no existieran realmente la novela se hubiera ido por otros caminos, y realmente yo valoro mucho eso en las historias, que los personajes tengan cierta profundidad, y Alberto logra hacer esto con todos sus personajes. ¿Cómo? Nutriéndolos de ciertas formas al utilizar tantos diálogos en la novela. Es una novela muy ágil, en donde él nos muestra cómo hablan los personajes, cómo se visten, qué comen, qué toman, qué escuchan, en qué carro se mueven, cómo hablan, en dónde viven. Entonces realmente nos muestran personajes muy redondos, no planos, o sea, no es el detective que no sabemos nada de él y que es más misterioso que los casos que tiene que resolver, que muchas veces pasa eso, ¿no? A mí me gustaría mucho que Alberto hablara un poquito más de eso, ¿no? De los personajes, no separándolos entre femeninos y masculinos, sino cómo logra resumir en una novela de 200 páginas realmente el espíritu de toda una sociedad. Y eso se me hace súper interesante que nos ilustraras cómo lograste hacer esa maravilla. Bueno, en primer lugar, lo que dices es cierto, ¿no? Estos personajes femeninos, nada más como para cerrar esa parte, sí, tienen toda una profundidad, porque yo creo que muchos escritores, o por lo menos yo, lo que hago es basarme en experiencias personales o personas que he ido recolectando personalidades a través de mi vida, ¿no? Y entonces, personas que uno va conociendo o sabiendo de ellas, forma parte como ese patrón en el que uno está basando ese personaje. Muchas veces son combinaciones de varias personas que uno ha conocido o que sabe de ellos, ¿no? Entonces, en el caso de esa reportera, ese es el caso de la reportera, o de una dueña de un bar, restaurante, que tiene un impacto en el comandante Salcedo, pero que al mismo tiempo muestra en ella, en su forma de ser, que ha tenido una vida de lucha y que por eso es dueña de un restaurante y que ella toma sus propias decisiones. Como esos son los personajes que más impactan, yo creo, de los femeninos. En general, sí me gustaría, por ejemplo, decir sobre el comandante Salcedo. Hace un rato se refería Carla
a que se estuvo tallereando esta novela por varios años. Yo creo que esta novela yo la empecé hace como 3 años y en ese transcurso de ese tiempo me tocó estar, soy como asiduo a talleres, ¿no? En talleres de literatura, en donde los escritores se juntan, leen fragmentos de sus trabajos y se critican entre ellos, a veces con un coordinador o a veces entre ellos, ¿no? Entonces ahorita tenemos un taller interno entre nosotros, que llevamos más de 1 año y medio, yo creo, casi 2 años, con ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces en todos estos talleres que me ha tocado pasar por talleres de Luis Humberto Crowway, de Hilario Peña, que es un escritor de aquí de la región, que viene de Sinaloa, de libros de este tipo de literatura negra, ¿verdad? Y en todos ellos he encontrado mucha retroalimentación de los participantes. Entonces, uno de ellos es el comandante Salcedo. Cuando yo leía los capítulos del comandante Salcedo frente a Luis Rubén, me decía, oye, pero ¿por qué habla tan propio? Este vato debe decir un montón de groserías. Entonces tuve que alimentarlo un poquito más al personaje, gracias a Luis Rubén, que ya en su vocabulario ya se habrán fijado que ya lo trae natural, ¿no? Entonces, el comandante Salcedo tiene un poco de Luis Rubén, por ejemplo, ¿no? Pero también tiene un poco de un comandante, de un ministerial de la Policía Federal, que me tocó conocer hace unos años. Fernando Padilla Fitt, por ejemplo, también quizás lo conoció también, porque lo conocimos junto en mi trabajo. Él se encargaba de la seguridad de mi empresa. Y él se apellida Salcedo, me robé hasta su nombre, ¿no? Y el nombre Samuel, él no se llama Samuel, pero sí también empieza con S. Entonces, ellos dos, por ejemplo, fueron muchos de lo que fue los primeros pasos de este personaje. Cuando escribí los cuentos del Fistol de Moriarty, yo todavía no conocía bien a Luis Rubén, ¿no? Entonces, el comandante tenía características también similares, ¿no? Entonces, cuando él leyó el Fistol de Moriarty, a él le gustó mucho el libro y me comentó que le gustaba, ¿no? Pero él todavía no era el comandante Salcedo para mí. Cuando yo escribí la novela, fue cuando le empecé a agregar más elementos, ¿no? Como el aspecto del vocabulario, por ejemplo, ¿no? Sí. Me hizo trampa y me obligó a firmar un corto ahí. Yo no sé si usted... Bueno, ya mencionó Alberto a Hilario Peña, que tiene un personaje que se llama el detective Mala Suerte. Él también ha escrito novela policíaca. Y es impresionante cómo Alberto incorpora a este personaje de esa novela, de Hilario Peña, al detective Mala Suerte y al propio autor de la novela. Entonces hay un capítulo de la novela en donde pone a jugar al personaje este, el detective Mala Suerte, y a su autor, Hilario Peña. Entonces el comandante Salcedo tiene un diálogo con el detective Mala Suerte y el autor del libro, uno personaje ficticio y otro real, ¿no? Entonces es muy padre ver este juego que hace Alberto con esos personajes, que además me parece virtuoso y me parece un reconocimiento también al trabajo de Hilario Peña y del detective Mala Suerte, un poco como para engrandecer la novela policíaca local, ¿no? Entonces eso me parece muy bueno. Yo creo, y ahí te va otra pregunta. Tú dices que tienes a este detective que conociste y a mí como, digamos, inspiración para haber hecho el personaje del comandante Salcedo, pero ¿no tiene algo de autobiográfica tu novela? No, pues claro que sí, ¿no? En realidad todas las novelas o todas las historias que uno inventa tienen algo de uno mismo, obviamente, ¿no? Y le pone unas poquitas, le esparce unas características de uno, yo creo, en diferentes personajes, ¿no? Quizá un autor más hábil, quizá lo esparce más equitativamente en todos sus personajes, ¿no? Pero obviamente yo sí también, por ejemplo, en el personaje Salcedo, quizá también en Juanito, quizá en todos los personajes hombres, aunque también en las mujeres creo que tienen algo un poquito, ¿no?
En el caso del comandante Salcedo, pues sí. No te voy a decir ejemplos porque me voy a... Me voy a spoilear yo mismo, ¿no? pero sí, obviamente también. Entonces ahí estamos como los tres, ¿no? Una especie de tres personas distintas y un solo personaje verdadero, ¿no? Bueno, yo tengo muchas cosas que comentar. Evidentemente podríamos terminar de destripar la novela aquí frente a ustedes, pero como ese no es el caso y la verdad lo que queremos es hacer una charla más que una presentación, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas por si ustedes tienen alguna pregunta para cualquiera de nosotros, específicamente para Alberto, autor de la novela. Antes de pasar a esa sección de preguntas y respuestas, vamos a pasar el tráiler del corto del mediometraje, que es más importante resaltar algo. Tanto la novela como el mediometraje pareciera tener el mismo ADN, sin embargo, son dos cosas totalmente distintas. No podemos dejarnos llevar ni por la novela ni por el libro, la verdad es que, ni por el mediometraje. La verdad es que si ves el mediometraje no has leído la novela y si no has leído la novela no has visto el mediometraje. No puedes como hacer trampa y decir ya sé la historia porque realmente son distintas. Y se me hace importante comentar que incluso aunque no existiera ese mediometraje, la novela ciertamente tiene mucho de cinematográfica. ¿Por qué? Porque Alberto se dio a la tarea de narrar precisamente cómo son los ambientes, cómo son los lugares, en describir los paisajes, además de acompañar la novela de música, que es algo súper padre, porque te crea un ambiente distinto a lo que pudiera ser una novela común. No sé si quieres comentar algo antes de pasar a ver el trailer. Sí, quisiera comentarles porque sí vale la pena, algunos a lo mejor no lo saben, algunos sí, pero este mediometraje, porque dura 42 minutos, es un poquito más que un corto, ¿no? Que normalmente tiene 15 minutos, tiene 40 y tantos minutos, que fue dirigido y fotografiado por Jorge García. Él ya conocía también, así como están viendo a Luis Rubén y Carla, ya conocía más o menos la trama de la historia. Cuando yo estaba escribiendo el libro, se lo comentaba a él y a veces tenía yo retroalimentación. Cuando él decidió hacer un cortometraje, dijo, oye, ¿por qué no hacemos un...? Era el inicio de la pandemia, o sea que estábamos recluidos en casa y no teníamos tanto que hacer como antes, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer un cortometraje. Y Jorge dijo, ¿por qué no lo hacemos de tu novela? Aunque no esté publicada, pues lo hacemos. Y yo pues dije, ah, pues sí, qué suave, ¿no? Sí, le dije, de acuerdo. Y él hizo un primer guión basado en la novela, de lo que él recuerda o de lo que él recordaba, porque él no la releyó ni nada, ¿no? Entonces, ahí es el primer elemento que la hace una diferencia, ¿no? La otra es que al principio quisimos, en ese tiempo de pandemias, hacer un cortometraje de 15 minutos y estuvimos batallando con el guión a través de los meses, porque pues, ya ven, uno como que tiene más tiempo en estos tiempos, ¿no? Entonces estuvimos agregándole escenas, cambiando unas, mejorando otras. Entonces empezó a alargar y antes de empezar a grabarlo ya eran más de 40 páginas. Un guión, cada página es como un minuto, ¿no? Entonces dijimos, pues ni modo, vamos a hacerlo así, ¿no? Y fuimos llamando artistas en nuestra casa, hicimos un área con pantalla verde y ahí fuimos llamando actor por actor y Jorge fue una labor de edición súper, súper interesante. Estos cortos que han visto ustedes, la mayoría están hechos en pantalla verde, ¿no? O lo que van a ver ahorita del tráiler también. Entonces él se clavó mucho en hacer todos los diseños de los escenarios en 3D o no sé cómo le llaman, ¿no? Entonces realmente valió la pena todo este tiempo de pandemia. Y el tráiler, que ojalá que pronto podamos presentarlo para que lo vean completo, pero ahorita les pasamos un tráiler que, como dice Carla, no está spoileando ni la novela ni siquiera la misma película, ¿no? Pero sí tiene elementos que nos pueden dar más ideas de lo que se trata. Los finales también son diferentes, ¿no? Entonces, sí, adelante si quieren. Thank you.
No, George, it's not here. Go back. It's back there. Turn around. It's back there near those lights. Vamos a Ranchos Canarios. Aquí no es. ¡Váyanse! Piedras Gordas es tierra sagrada. Y los cuervitos son los guardianes. Ellos nos cuidan. ¿Por qué un ministerial de Tijuana viene a Tecate? ¿Ya no pueden solos con lo de las desaparecidas? Mira, ahorita no te podemos decir nada. Como puedes ver, la investigación está en proceso. Nos vemos luego, comandante. Ya vámonos, comandante. Ahora sí, inauguramos la sección de preguntas y respuestas. Si pueden levantar su mano para que se les acerque el micrófono. Bueno, en primer lugar, felicitar a mi querido Beto por esta novela, El caso de las Piedras Gordas. Para mí esto es un shock así cultural y existencial porque, pues, tuve el privilegio de conocer a la familia de Alberto desde sus papás y cómo se hacía ahí un maridaje muy, muy interesante de muchos personajes, ¿no? Me llama mucho la atención la parte de Jorge, porque ahorita que lo vi, yo lo conocí de una cosita que andaba corriendo por todos lados, ¿no? Y mi pregunta tiene que ver, y a lo mejor me voy a salir de contexto, tiene que ver con la vivencia de alguien como Alberto, que es un tipo muy profundo, en relación a esa complicidad, le quiero llamar la complicidad con Jorge, y cuando empieza él a platicar y hacen estos cortos o hacen estos trailers de la novela, me gustaría mucho preguntarle a Alberto, porque mi inquietud está en que él habló o alguien habló ahí de que había paralelo a la novela una especie como de música, y sé que la familia García es muy musical. Pero yo quisiera preguntarte, Alberto, en relación, dentro de la música hay un género muy interesante que es el jazz, que él toca la armónica muy, muy interesante. Pero me quisiera yo preguntarle en lo que se conoce en el jazz como el jam. Un jam es un encuentro de exposición sin script. Improvisación. Es una improvisación. Entonces, cuando estoy viendo esta comunión entre Jorge y Alberto, se me figura como que hubo una complicidad en donde cada uno tenía su historia, pero me llamó mucho la atención de cómo la comunión entre Jorge y él en un entorno familiar que son como muéganos, ¿ok? Y que se haya dado este tráiler y que se haya dado todo, la verdad es que tiene una serie de cosas de mucha calidad que son en paralelo a la novela, pero que habla de dos obras completamente diferentes a través de la comunión de una familia en donde Jorge y Alberto transmitieron algo que cada uno interpretó
en una forma artística. Es mi pregunta. Pues fíjate que lo que comentas es lo que estábamos comentando hace rato también de la. A veces se piensa que la literatura es una actividad muy solitaria, ¿no? Pero no sé, en tiempos modernos o quizá haya diferentes maneras de ver la literatura. Entonces hay una comunión entre mucha gente cuando se empieza a hacer algo. Y por ejemplo, eso es lo que nosotros hemos estado manejando hace muchos años. Lo que se refiere, lo que te refieres, por ejemplo, es precisamente eso, ¿no? En la familia empezamos con estos como ejercicios, por decir así, de cómo mezclar las actividades que nos gustan, como la literatura, como la música, como las películas. Y luego todo esto lo vamos mezclando y empieza a formar parte de nuestra vida diaria, ¿no? Eso pasó en la familia, ha pasado a través de nuestra familia. Eso en los últimos años también lo agregamos con otras personas, como en este consejo que le llamamos nosotros juntas de consejos o reunión de consejo, en donde generamos hexagrama Jorge y yo, y después empezamos a platicar. Ya nos conocíamos nosotros, pero no llevamos un año o dos años pensando que a lo mejor podíamos hacer también una especie de editorial. Entonces de pronto tomamos la decisión, ¿sabes qué? Vamos a unir todo y vamos a crear Hexagrama Editorial. Entonces esa simbiosis que he tenido con Jorge, pues ahora Jorge y yo nos agregamos o nuestro círculo de literatura también se agrega, y entonces deberías de ver ahora pues de que ahora tenemos estas reuniones con Jorge, precisamente en lo que a pesar de tener varias generaciones, ya ves a Carla y a Alicia, ya que forma parte de Hexagrama, Luis Rubén y yo, que somos los viejos, y Jorge, que es un poco más joven también. Entonces yo me adelanté porque siempre me da carrilla primero. Entonces todas esas simbiosis que hemos hecho estamos generando, y sí, así como dices, pues es un poquito jazz, ¿no? Uno mete una cosa, otro mete otra, de pronto uno se hace a un lado y deja uno que al otro que se explaye y de que agarre el foco, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo y es lo que queremos hacer. Entonces estas son primeras muestras. Todos los libros que Hexagrama estemos editando van a tener su soporte visual también, que va a ser una característica novedosa, por decirlo así, y entre otras cosas, ¿no? Entonces por ahí va el asunto. Bueno, pues quiero felicitarlos, me da gusto formar parte del proyecto, pues ahora sí que vine a hacer Piedras Gordas desde varios talleres, y pues sí, efectivamente durante la pandemia estuvimos trabajando en la revisión, edición y corrección a marchas forzadas, pero a la vez con mucho gusto, algunas temporadas ausentes, presentes por diferentes situaciones, ¿no?, que pueden ocurrir, y yo la verdad les recomiendo mucho que la lean, es una novela muy dinámica. Comentaba en la junta de consejo, que lo van a poder ver en redes sociales de Hexagrama Editorial, que la novela de Alberto es muy dinámica porque, pues aparte de que viene la descripción tan amplia, los diálogos, viene incluso hasta conversaciones de chat, ¿no? Y eso creo que es algo muy nuevo, que a lo mejor lo identificamos más como literatura juvenil, ¿no? Pero eso no está peleado con la literatura detectivesca, ¿no? Que es un poco más, entre comillas, para adultos. Y yo pues quiero reconocer el atino de la excelente pluma de Alberto. Agrega un poquito de poesía, que yo me identifico mucho. También aquí está presente Oralia, que también es poeta y pintora. Y pues más que nada, esperemos que pues se unan a la comunidad de lectores, y a lo mejor algunos de ustedes aquí pues sean autores de posibles ediciones de Hexagrama Editorial, ¿no? Es una propuesta diferente, pues estamos abiertos a propuestas, ¿no? Digo, aquí haciendo el comercial. Y pues aquí un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, qué bueno que Alicia toca ese tema, porque realmente es que curiosamente todos los temas tienen que ver, ¿no? Al final de cuentas, se mencionaba cómo Alberto es una persona como multifacética en el arte, ¿no? No se ha casado con un arte, sino que ha ido del cine a la literatura, a la música, a la pintura. Es como muy artístico, y me parece que esa simbiosis que hace con el arte ha logrado transmitirnosla a todos. Entonces, afortunadamente, hoy estamos en el mismo barco con él. Nos da muchísimo gusto compartir con él
y tener la oportunidad de que nos contagie de estas ganas de hacer las cosas, ¿no? Al final de cuentas me parece que él es la fuerza que mueve la editorial y que hoy me parece que si no hubiera sido gracias a su iniciativa no existiera este proyecto tan bonito que realmente creemos que tiene un futuro impresionante porque lo estamos haciendo con todas las ganas. Como nos pueden ver, somos un grupo de amigos, más que de literatos o de profesionales, somos amigos y me parece que el amor que hay en la amistad se va a reflejar en todos nuestros libros y realmente se nota. O sea, se nota cuando algo está hecho con amor y cuando algo está hecho nada más porque sí. Y realmente esta novela se siente desde que lees las primeras líneas de que está compuesta. Entonces, me parecen muy valiosos los comentarios que hicieron ahorita porque ciertamente dentro de esta novela van a encontrar muchos tipos de arte, no nada más la literatura. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes, pues muchas felicidades, Alberto, un gusto, gusto verte. Es un comentario y una pregunta. A propósito del comentario que hacías sobre la región de La Rumorosa, se me venía a la mente también que para añadir al misterio de esa región, pues históricamente es donde estuvo ubicado el primer manicomio, que en ese contexto era llamado, ¿no?, la primera mitad del siglo pasado, el manicomio o el hospital de La Rumorosa, ¿no? Actualmente pues ya es un museo, el Campo Alaska. Entonces, pero ya no quedan más que restos de lo que fue en algún momento, ¿no? Es un espacio como muy interesante porque en algún momento fue una casa de un gobernador, después fue un campo militar, después fue el manicomio, y ya quedó abandonado y actualmente es un museo, ¿no? Entonces, como todas las historias que pueden cerrar ese espacio, como me parece como un estímulo muy interesante, ¿no? También para la fantasía, ¿no? La Rumorosa, ese lugar, esas piedras enormes, su equilibrio, el aislamiento y demás. Bueno, eso es como algo que, a propósito del momento. La pregunta es, bueno, entendiendo que hay una colectividad que ha acompañado a la creación del libro, en los talleres, inclusive participamos en alguno donde nos comentabas de él, este grupo, y demás, queda clara esa parte, pero a mí me gustaría que ahondaras un poco más sobre tu propio proceso creativo, es decir, esa es como la parte como más íntima, ¿no? Eso es algo que nadie puede ver en el escritor, es decir, nadie puede verlo, nadie puede ver qué pasa en su mente cuando se encierra, cuando se le viene la idea, y demás. Entonces, ¿tú cómo lo haces? Es decir, ¿necesitas escuchar? Hay musicalidad, lo comentan. ¿Tú necesitas escuchar canciones? Hay escritores que necesitan como cierto tipo de canciones. Si escriben sobre norteño, por ejemplo, estar escuchando norteño mientras lo escriben. O hay quienes no pueden escuchar letras, solo instrumental mientras escriben. Solo las palabras que van plasmando son las que requieren. Hay quienes tienen disciplina, hay quienes más espontáneo. ¿Cómo es? Pues ¿cómo resulta contigo? Pues un saludo, y es muy interesante lo que dices. Ahorita voy a retomar lo que dijiste de lo del sanatorio. Pues el proceso, hasta ojalá que también participen en sus procesos, porque yo creo que, no sé qué tan diferente sea el mío, pero la verdad, hay unos, yo creo que les gusta mucho escribir. A mí me gusta terminar un texto, entonces a mí sí me dificulta mucho sentarme a escribir. Entonces mi proceso es de que pienso una trama como en general, que se puede contar en 20 palabras, y después lo divido eso, ahí me siento, es el primer momento en que me siento y digo, ¿qué partes tiene esta historia? Entonces vamos a suponer que son unos norteamericanos que van a un lugar y que los van a matar. Entonces, bueno, entonces, ¿de qué partes va a formar parte esa historia, no? Entonces lo divido en partes, a lo mejor me salen 6 o 7 partes, ¿no? Pues de dónde vienen, qué andan haciendo ahí, a los personajes que conocen ahí, el problema, cómo sucedió, por qué sucedió, y cuál es la solución, y por qué le hablaron a un comandante, y cómo va a solucionar el caso, ¿no? Ya son 10 partes, ¿no? Y ahora cada una de esas partes, lo que yo hago es darle vueltas, pensar todo el día, o sea, no me importa dónde ande, ¿no? Si ando comiendo, haciendo de cocinar, por ahí platicamos de que quizá muchos en la pandemia tomamos ese hobby de,
dedicarle un poquito tiempo más a la cocina, ¿no? Cómo mezclar los alimentos y todo, pues eso, pero yo también utilizo ese tiempo para empezar a hacer en mi mente, a ir acomodando todos los engranajes de un capítulo, ¿no? Cómo se conocieron esos personajes, ¿no? Los americanos, por ejemplo. Estoy dando vueltas, y cuando ya tengo más o menos amarrado, es cuando ya lo escribo, y normalmente lo escribo en muy poquito tiempo, en una hora, en dos horas, ¿no? Y después viene el proceso de estar corrigiendo esa parte, ¿no? Y luego sigue el proceso, que aunque ya no es tan solitario, ¿no? Tener amigos o tener un lugar en donde se los muestre y vea yo con mis propios ojos en dónde se sorprendieron, en dónde se quedaron como, ¿qué pasó? ¿Qué dijo ahí? Entonces ya uno va entendiendo qué es lo que va funcionando y qué no va funcionando. Cuando uno avanza, de pronto los personajes los tiene uno ya tan conocidos, imagínate 3 años, ¿no? Que ya cuando uno escribe ese capítulo que ha decidido más o menos qué va a pasar, pues a veces pasan cosas diferentes y yo a veces escucho eso, el escritor dice, ah, está medio loco, nomás está como, o sea, nomás para quedar bien, pero sí sucede, ¿no? Está uno escribiendo los diálogos y como ya permitiste poniendo una rayita que eso lo va a decir un personaje, pues ese personaje ya habló casi por sí mismo, ¿no? O sea, ya no lo detienes. Entonces, empiezo a escribir tantos diálogos que de pronto digo, ay, ya escribí demasiado diálogo, voy a meter una descripción o algo, porque los personajes se adueñaron tanto de la historia que ellos solitos están plática y plática, ¿no? O sea, entonces ya a uno como que le toca más o menos ir equilibrando, como en una ensalada, como en una comida, cuántas sal le echas, o de dónde quitas un pedacito para ponerle otro para que no se vea tan todo verde, ¿no? Ponerle unas zanahorias o algo, ¿no? Entonces, esos son los procesos que ya más o menos sigo, ¿no? No sé ustedes qué, pero está interesante la pregunta como para ver opiniones encontradas, ¿no? Por decirlo así. Yo conocí a Alberto cuando inseminó el teclado, ¿no? Que empezó a escribir el caso de Piedras Gordas. Y es, creo, de los poquísimos escritores que yo conozco que no presume de ser un gran lector. Porque luego nos encontramos con escritores que presumen que han leído el Quijote, pinche Quijote no la ha leído más que Cervantes y a lo mejor Borges por ahí ha leído el Quijote. Pero Alberto siempre decía, yo no soy un gran lector, yo soy un escritor. Y yo nunca he visto a nadie tan disciplinado en su quehacer literario como a Alberto. Es decir, es impresionante su proceso creativo. Él es muy modesto, pero su proceso creativo es muy chingón. O sea, no suelta. Es el único que sigue y termina. Además es necio, porque luego no acepta críticas que le hacemos, ¿no? Pero eso también es una virtud. Él está defendiendo su postura, su proceso creativo. Déjenme decirles que es tan modesto que este libro entró a un concurso el año antepasado, a un concurso estatal de novela. Y esta novela fue finalista. Y él no lo quiere decir, pero yo sí lo digo. A mí como me vale madre, yo sí lo digo, ¿no? Creo yo que es una virtud que tiene Alberto, digamos, de todo el grupo. Él es el más disciplinado, el más estructurado, el que siempre tiene divisiones para hacer sus historias. En mi caso, yo, quién sabe cómo le hago, ahí voy escribiendo y ahí lo que va saliendo, ¿no? Pero él es muy disciplinado y eso es de admirarse cómo es innato en él. Él arrastra el lápiz y le sale el texto con una facilidad impresionante, ¿no? Lo único que se come son los acentos de las esdrújulas, pero bueno, eso ya se lo corregimos, ¿no? Bueno, ciertamente, comentaban hace rato que la novela pareciera estar como en un colectivo. Yo creo que, no sé si a mis compañeros les sucede lo mismo, pero yo también me siento un poquito parte de la novela, pero no como autora, sino como parte del proceso, ¿no?, de haber acompañado a Alberto sesión tras sesión, y eso me parece súper valioso en nuestro proceso creativo, que al final de cuentas, si en lo individual los procesos son distintos, a la hora de compartirlo en un taller, pues todo eso se une, ¿no? Entonces yo mencionaba el otro día que esta novela está hecha como si fuera una novela por entregas, como se estilaba antes, ¿no? En los periódicos, en las revistas, y es porque está tan perfectamente cerrado cada capítulo que bien pudiera
detenerse por sí mismo y poder extraerlo y tener una experiencia agradable al leerlo, ¿no? Y eso es súper admirable. El hecho de que esta novela haya sido tantas veces puesta a los ojos de nosotros y de otras personas con las que compartió taller, pues simplemente ha nutrido y ha afianzado las cosas que Alberto pensaba de sus personajes, porque no es de que todos le digamos, oye, ¿y si el comandante es así? Y él lo cambia. No, al contrario, bien lo decía Luis Rubén, él está muy seguro de lo que quiere llevar a realizar, ¿no? Y realmente me parece muy valioso rescatar la práctica de los talleres literarios, porque no sé si a mis compañeros les sea lo mismo, pero a mí sí. A mí se me ocurren infinidad de historias. Todo el tiempo me estoy bañando una historia, vengo manejando otra historia. De ahí a escribirla hay un mundo, porque a todo mundo se nos pueden ocurrir cosas. Y el hecho de poder tocar hoy esta historia quiere decir que hay constancia, hay ganas. Y me parece que eso es muy importante compartirlo. Cuando tengamos algo que nos encante hacer, compartir siempre va a hacer que eso crezca y crezca. Yo espero que hoy todos se vean como con la cosquillita, ya no de leer más, ya no de adentrarse más en lo que es la rumorosa, sino de crear cosas, ¿no? De crear arte y de poder presentarlo y compartirlo como hoy nos hace el gran favor Alberto de compartirnos su creación, ¿no? Al final de cuentas es algo muy íntimo que al exponerlo en un papel, en un libro, pues ya se vuelve parte de nosotros también. Y es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Al final de cuentas los libros son mitad del autor y mitad del lector. Entonces al final nosotros como mismos lectores también estamos creando al leer. ¿Por qué? Porque él no nos está diciendo exactamente cómo son las cosas, nuestra mente lo va creando. Estoy segura de que aunque leamos la misma historia, cada quien va a interpretar cosas distintas, incluso historias distintas, ¿no? Entonces me parece súper valioso dejar ese mensaje en todos ustedes esta noche que nos hacen el favor de acompañarnos, que se me hace que llevamos un poquito súper extendidos en el tiempo de la presentación. Los invito muchísimo a que nos sigan en redes sociales. ¿Por qué? Porque esto que vieron hoy aquí en el escenario, nada más que nos hizo falta Alicia que compartiera un poquito más con nosotros, lo van a poder ver en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos un consejo editorial que nos juntamos cada 15 días a hablar de novelas, a hablar de literatura, a conversar de los procesos creativos, y a mí se me hace un tema súper interesante que la verdad si tienen oportunidad, chequenlo, estamos en Instagram como Hexagrama Editorial. Sí que por ahí había otra pregunta. Y ya me parece que cerramos pronto porque nos dijeron que a las 8 son las 8:20. Una preguntita nomás. Acabas de decir que cada 15 días se junta y que hacen un taller. ¿El taller es abierto? ¿Es a través de la parte cibernética? Nosotros nos juntamos cada semana a tallerear y cada 15 días a platicar. Y es un podcast que se graba, dura como una hora, sí. y se pone en redes. Pero les compartimos hoy la noticia de que estas sesiones que nosotros llevamos en privado de nuestro taller de literatura lo vamos a abrir para quien quiera participar, se une en una lista de espera en donde cada semana vamos a tener un invitado distinto. Si ustedes les entra la cosquillita de escribir y quieren compartir con nosotros y que nosotros les destripemos sus textos y los critiquemos muy feo, pues están muy invitados a que colaboren con nosotros, ¿no? Ahí había una pregunta. Sí, pues Alberto, felicidades. Llegué hace como 3 semanas a ver esta presentación, pero me había equivocado en fecha, entonces estoy contento de ya estar aquí. Y mi pregunta está más relacionada al conflicto, a tu selección del conflicto y a la misma vez tu conflicto en tu proceso creativo, como con estas partes donde hay como estos bloqueos creativos, ¿no? En el proceso de escribir, pero en el conflicto también narrativo, ¿no? de tu historia, ¿por qué seleccionas este conflicto que donde alcanzo a escuchar, porque no lo he leído, tiene que ver con una cuestión de feminicidios o de mujeres desaparecidas, por una parte? Y un comentario referente a la pregunta, o sea, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, de la novela negra, en el contexto como el Latin Noir, ¿no? En el contexto latinoamericano, es que muchos de los escritores y las escritoras tratan de buscar justicia por un medio artístico, ¿no? Por el medio de ficción, ¿no? Tratan de encontrar una respuesta ante los grandes crímenes que nos acechan, o los grandes dolores que nos acechan como latinoamericanos, ¿no? Entonces, nada más me gustaría saber eso, ¿no? Como el conflicto de la trama y tu conflicto en cuanto a tu proceso creativo, ¿no? Sí, bueno,
Lo que comentaba hace rato, cuando estuve de visita en Piedras Gordas y nos hospedamos por un par de días en una cabaña, esos dos escenarios fueron un primer elemento en donde yo me concentré para, aquí puedo hacer una historia, ¿no? Y recordando lo que dije de Sherlock Holmes, entonces dije, aquí pudiera suceder un crimen, ¿no? Entonces, puede ser una novela policíaca. Entonces, ya tenía un personaje de policía, entonces, pero todavía no tenía el conflicto. Entonces, ahí fue cuando lo primero, yo no sabía todavía qué es lo que les había pasado, pero sí pensé que podían llegar unos americanos que les había pasado algo, que los habían matado, ¿no? Pero no sabía yo todavía por qué. Entonces, el conflicto se fue desarrollando por mera lógica. Hay un proceso de investigación, y yo cuando investigué sobre esos lugares, me di cuenta de ciertos crímenes que se han cometido ahí a través del tiempo. Entonces vi noticias, algunas noticias policíacas, entonces de ahí saqué dos o tres ideas, que no voy a decir exactamente cuáles porque es parte de la trama, ¿no? Pero de ahí salieron esos conflictos. Y las problemáticas sociales que tú nombras y lo que nombró ahorita Carla, tampoco era en un inicio ese, voy a escribir uno sobre las desaparecidas, o voy a escribir uno, no, sino que se fue dando precisamente por al irse inmiscuyendo en ciertos ambientes donde esas cosas suceden. Entonces, como que esos conflictos lo van encontrando uno, ¿no? Entonces, mi conflicto interior para poder hacer esas tramas, más bien es tener calma. O sea, es decir, yo sé que va a llegar porque si los personajes están configurados y los escenarios están dados, necesariamente ahí tienen que pasar cosas, ¿no? Entonces, yo sé que va a llegar el momento en que los voy a encontrar. Entonces, el final y algunas cosas obviamente tampoco estaban pensadas. Entonces, los mismos personajes y los escenarios nos van liderando hacia ciertos acontecimientos climáticos y luego el desenlace, ¿no? Entonces, es un proceso que yo creo que debe hacer uno con confianza para que vayan saliendo esas cosas, ¿no? Y se van corrigiendo, ¿no? Como todo, ¿no? Y... Adelante. Hola. Alberto, pues muchas felicidades. Me da mucho gusto ver consolidado este proyecto, que como bien dijo el doctor, que pues ya nos habías hablado de él en el taller con el que compartimos, ¿no? Y voy a presumir que hace una semana aceptaste una invitación para hablar de tu libro en un grupo, ¿no?, de lectura que coordinó. Y que tuvo muy buena respuesta con los jóvenes y con los chicos. Fue una presentación muy breve, hablamos más de tu proceso creativo, pero no me quería ir sin felicitarte, sin felicitarlos por el proyecto de Sagrama, igual sin felicitar a Jorge, y por esa simbiosis que lograron, porque la verdad es algo que se disfruta, que se goza a la vista, la lectura, la música, el proceso, incluso todo lo que nos estás compartiendo, tu proceso creativo, las ideas, es un banquete que nos está deleitando esta noche, y pues que sigan los éxitos, no solo para ti, también para Rubén, para Carla, para Alicia, para todos los que se suman, Jorge, para todos los que se suman en este y futuros proyectos. Gracias. Gracias. ¿Quería participar? Agarraste como el comandante ahí por los... Agarró ruta de Uber. Alberto, Luis Astorga, de Baja Malibú. Soy lector, no soy escritor, soy escribidor. Dice Carlos Ruiz Zafón que los libros son artículos muertos, que nosotros le damos vida. Aquí estamos tus amigos para darle vida a tu obra. Sabemos que el comandante Salcedo estuvo aquí esta noche en esta Casa de Cultura. Muy pronto va a estar en las librerías, pero por sobre todo va a estar en nuestros corazones. Felicidades. Muchas gracias, Luis. Gracias. Yo creo que a esta niña, a este bebé, hay que hacerlo madurar. Cómprenlo.
Pero eso sería lo de menos. Léanlo para que se convierta en un adulto. Les voy a leer dos frases de dos mujeres. Una, la primera es de Susan Sontag. Dice, un buen libro es educación del corazón. Nos ayuda a entender mejor las posibilidades humanas. Ejercitamos nuestra capacidad de compasión, de identificación. Y una última que tiene que ver con lo que el compañero dijo, es de Jane Austen. No hay disfrute como la lectura. De verdad, es un orgasmo leer. Ténganlo, ¿no? Bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por habernos acompañado. En la entrada pueden encontrar libros si ustedes desean adquirir el libro de Alberto y él va a estar aquí firmándolos para ustedes y dedicándoselos. Pero también pueden encontrar vino.